Detente. Date la vuelta. Lentamente. ¿Tú? Sí. Y dos más por si no soy suficiente. Más vale que te regreses, Gómez. No abuses de tu buena suerte. Yo te vi matar al buitre Herrera. ¿Sabes una cosa? Tuviste suerte. ¿Te parece? Te viste lento. Desde entonces me bulle la idea de saber quién es el número uno. Estoy seguro de que no vas a dar la medida, hijo. Quisiera verlo, papá. Mejor vete. Te estás acobardando. ¿Qué pasa, Marcos? ¡Desmonta! Llegas ni al número 7. Bien, hijos míos, si el señor no dispone otra cosa, dentro de 2 semanas serán marido y mujer. Apenas si tenemos tiempo de repartir las invitaciones. Vayan con Dios, hijos míos, y les aseguro que la boda de ustedes va a ser una de las más sonadas y más bonitas en toda la región. Tengo que ir con la modista. Y yo tengo que ir al trabajo. Le diré a mi padre que venga esta tarde. Oye, mi hijita, con lo que es tu padre, dudo que sepa cómo llevarse al altar, pero dile que venga y yo le voy a enseñar. Muy bien, padre, buenas tardes. Muchas gracias. Con permiso. Dios los bendiga, que les vaya bien. Mi amor, no puedo acompañarte. Tengo que entregarle sus armas a don Manuel. Siempre me haces lo mismo. Nunca quieres ir conmigo a ninguna parte. Mira, necesitamos el dinero y ya este trabajo lo tengo atrasado. Ay, Arturo, yo también necesito que me ayudes a escoger el vestido de novia. Eso lo puedes hacer tú sola. Esto no puede esperar. Bueno, ¿sabes qué? No hay vestido de novia ni hay nada. Ana, 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 no te pongas así. ¡Ana! Marido. Te pregunté si tienes marido. Aquí tiene, don Manuel.
Buen trabajo, mijo. Sí, señor. La has dejado como nueva. Vamos a probarla. No, gracias, don Manuel. Pruébela usted. Ya sabe que a mí no me gusta disparar. Dame mi ajo, por favor. Aquí lo tiene. Manuel, ya supo lo de Ana. Hombre, Ana es una muchacha consentida. Déjala que haga sus caprichos. Pero una vez que le pongas la marca, déjale ir la mano una o dos veces. Eso la suaviza. Ya lo verás. Gracias, don Manuel. Que tenga buen día. Igualmente, mijo. No te preocupes. Te hacía falta hombre, mujer. Cómprate algo que necesites. Que los buitres se coman las tripas. Dios quiera. ¿Qué hubo, Arturo? ¿Cómo estás? Mal, don Pocho. Ana, ya ve cómo me trae. Son arranques de mujer, hijo. Yo la conozco muy bien. Lo peor de todo es que yo tengo la culpa por haberle dado tanto. ¿Cómo estás, don Manuel? Buen día. Hola, Arturito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ay, si Dios no me hubiese quitado a su madre. Pero él sabe bien lo que he tenido que sufrir para hacerla de padre, de madre y de cantinero. Bueno, sí, pero ¿cómo puedo hacerle entender que necesito trabajar? Dígame, ¿cómo? Si supieras tú que yo también padecí el mismo problema con su madre, tendrás que echarle muchas ganas, hijo. Anda, échate un buen trago. Sí, creo que lo necesito. ¿Quién está ahí? ¿Qué diablos andará haciendo por aquí? Lo de siempre. Es Marcos, el mejor pistolero de la región. Yo ya me voy, no juego. Bueno, pero ¿qué pasa? Tenemos que ir a entregar las invitaciones. Ten paciencia, ya bajará. Ella está tan deseosa como tú de ir. Ajá, pero es terca como una mula. Ya bajará. Sírvame un mezcal del mejor que tenga. Arturo. ¿Nos vamos? Muchacha, ven a tomar una copa conmigo. Déjela. No fui claro. ¡Le dije que la suelte! ¡Está desarmado! Nadie que me haya pegado ha vivido para contarlo. ¡Ve por tu arma, muchacho! Él es un hombre decente, no un matón como usted. Escuche, el muchacho perdió la cabeza. Y va a perder algo más. Tienes que salir dentro de 5 minutos. Si no sales, vendré por ti. ¡Huye, Arturo! ¡Huye! ¿Te puedes escapar por la puerta de atrás? Es un hombre muy peligroso, te matará. Ven, puedes subir por la azotea. ¿Qué pasa? No.
Don Manuel, présteme su pistola. ¿Pero estás loco? ¿Te quieres suicidar? Por favor, entiéndame. Présteme su pistola. Arturo, no, por favor. Soy un hombre pacífico, no un cobarde. Soñaba con vestir de blanco y salir de la iglesia convertida en tu esposa. Pero veo que no será así. Dentro de poco recogerán tu cadáver y lo sepultarán. Y con él todas mis ilusiones. Huyamos, Arturo. Vayámonos lejos. No puedo, Ana. Dame una razón. No podría volverte a ver a los ojos. Eso no es cierto, te lo estoy pidiendo yo. Tarde o temprano me lo echarías en cara. No. Ana, si huyo en este momento, ese hombre no volvería a dejarme en paz. Él y todos los de este pueblo me lo echarían en cara. Nunca has usado un arma. ¿Y tú crees que eso lo entenderían mis hijos? Thank you.
¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Fue más rápido que él! ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Es increíble! ¡Es el más famoso! ¡Es el más famoso! ¡Lo mató! Debía como 100 muertes. He oído que mató mucho más. La situación se ha vuelto verdaderamente desagradable. Y si las cosas son como tú dices, no volverá a haber tranquilidad en este pueblo. Lo peor es la inconsciencia de estas gentes. Sería prudente hablar con el comisario, don Manuel. Claro que sí. Él debe de tomar cartas en el asunto, porque están en juego nuestros negocios, nuestras inversiones y la prosperidad misma del pueblo. Pues no se hable más. Mañana mismo formaremos una comisión. Esta cantina pasará a la historia. Habrá un letrero sobre esa pared que dirá: aquí terminó sus días Marcos por la mano de Arturo y por la intervención de la Divina Providencia. ¡Que vivan los novios! ¡Que viva! ¡Vamos con los novios! ¿Quién soy yo? Tú eres distinto. Tú eres más humano. En este mundo solo hay dos clases de hombres: los vivos y los muertos. Marcos era mi amigo. ¿Por eso? ¿Solo por eso? ¿O hay algo más? ¿Se dan cuenta lo que están pidiendo? Es por el bienestar de todos, Arturo. Debes de irte del pueblo lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. Lo que los señores temen es que el pueblo se convierta en un centro de gavilleros. Claro. Tenemos mucho dinero invertido en este pueblo. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Mataste al número uno. No tardarán en venir los demás. Los chacales cuando huelen la sangre. Comprende, Arturo. Sin quererlo te has convertido en el número uno. Y todos querrán cobrarte el precio. Mi marido no es ningún matón. Y ustedes lo saben muy bien. Nosotros lo sabemos. ¿Pero y ellos? Hay rumores de que ya vienen algunos. Y todos quieren ser héroes a mis costillas. ¡Tienes que irte! ¡Entiéndelo! Usted me pide eso. Usted, que fue quien me prestó el arma. Te habría matado sin darte oportunidad. Y ustedes me piden que me largue para poder dormir tranquilos, ¿no es eso? ¿Y yo qué? ¿Qué hubiera pasado si no acepto el duelo con Marcos? Me hubieran echado del pueblo tachándome de cobarde.
Y ahora, después de ponerme el arma en las manos, me piden que me largue por asesino. Sépalo bien, alguacil. Tal vez ustedes tengan miedo, pero yo no. No pienso irme del pueblo donde nací, porque no hay ninguna ley que me obligue a hacerlo. ¡Es un necio! ¡Está poniendo en peligro la tranquilidad del pueblo! Tiene razón, don Manuel. Sí, es cierto. Cobardes. Se preocupan por ustedes. ¿Y el qué? ¿Que no hay un hombre en este pueblo que pueda salir en su defensa? ¡Váyanse al diablo! Arturo. Lo siento. Son ellos los del dinero que corre en el pueblo. Y usted, como alguacil, tiene que proteger su seguridad y sus intereses. No quiere entender, pero hay otros medios para echarlo del pueblo. Sabemos cómo aprecias al muchacho. Por eso te lo pedimos, Poncho. Él tiene su razón. Es un hombre de paz metido en un problema. Mira, Manuel, cuando el pueblo debió haber salido en su defensa, nadie dio un paso. Salvo tú, que fue quien puso el arma en su mano. Bueno, de eso no vamos a hablar ahora. ¿No crees que en lugar de pedirle que se vaya del pueblo, lo mejor sería que lo defendiéramos? Pero nosotros, ¿por qué vamos a buscar líos? ¡Entiéndelo! Son jóvenes, Manuel. Nosotros ya estamos de salida. Pero a ellos hay que ayudarlos, no echarlos. ¿Ayudarlos? ¿Cómo? ¿Exponiendo nuestro propio pellejo? No. Somos demasiado cobardes como para eso. Cuidado con lo que dices, Poncho. No me vengas con cuentos. La verdad es esa, Manuel. Somos unos cobardes y hay que aceptarlo. Señores, no vinimos aquí a discutir del valor. Lo único que les pido es silencio. Eso es todo. ¿Me entiendes, Manuel? Cierren la bocota y olvídenlo todo. En este pueblo no pasó nada. ¿Está claro? Pero van a venir, vamos y a... no van a encontrar nada. Después de todo, y al final de cuentas, de una manera u otra, todos nos tenemos que morir. Vámonos. ¿A dónde? A otro pueblo. Nos podríamos cambiar de nombre. Número uno. Por Dios. ¿No te das cuenta? De la noche a la mañana me he convertido en un matón. Un matón al cual todos buscan para ganar prestigio. Si mis padres pudieran verme... Vámonos. Todavía tenemos tiempo. No, Ana. ¿Qué perdemos con todo esto? Lo único... que nunca puedes perder. Dignidad. Porque el día que la pierdes, lo has perdido todo. Señor. Deme
esa llave. Está reservado, señor. Está... Démela. Allá afuera está mi caballo. Quiero que lo atiendan. Y que lo atiendan bien. Sí, señor. Así será. Usted, como representante de la ley, señor comisario... Sí, señor. Tiene usted que echar a ese rufián del pueblo. Es una situación ya intolerable. Va a haber muchos problemas, señor comisario. Hay que hacer algo. Ponga el remedio. Ya basta, señores. Ya está bien. Si ustedes quieren, hablaré con él. A ver qué se puede hacer. Esperamos que cumpla con su deber. Estaré un momento en el pueblo, comisario, y después me iré. Qué bueno, porque no queremos problemas. Comisario, ¿qué hay del hombre ese? El más rápido. No sé de qué me está hablando. ¿Me permite, señor? ¿Y tú qué sabes de esto? Nada, señor. Nada. No trates de cortarme la yugular. Aquí tiene, es todo. Gracias. Al contrario. Buenas tardes, Margarita. Quiero un kilo de azúcar, un kilo, medio kilo de piloncillo y un kilo de arroz. No hay. ¿Cómo? No hay. Pero si lo estoy viendo. Para usted no hay nada en esta tienda. Y dudo mucho que haya en las demás. Lo mejor que pueden hacer es irse del pueblo. Amigo. Amigo. En una hora estará errado su caballo, señor. ¿Qué sabe de ese caballo? Nada, nada. Es de un gran amigo mío. ¿Ah, sí? ¿Dónde está él? El caballo ahí. Su amigo, no sé. No sabes, Mire, yo no ando cuidando a la gente. ¿Por qué no le pregunta al alguacil? ¡Arturo! Vengo a recoger mi pistola. ¿Todavía no está lista? Mejor me la llevaré así. No le digo que todavía no está lista. Eso es lo que quiero. Que no esté lista. Dame mi pistola y asunto terminado. No tardarán los demás en venir por sus armas. Amistosos, ¿verdad? No sé por qué lo dice. Tienen miedo. Puedo olerlo. ¿Usted sabe que el miedo se huele? No, no lo sabía, señor. ¿Usted tiene miedo? ¿Yo? ¿Qué podría temer? ¿Quién mató a Marcos? Yo. Yo lo maté. Hasta que haya alguien de agallas en este pueblo. Vete, por favor, Arturo. No se meta. ¿Un trago? Sea lo que ha venido. Yo no soy un pistolero, ni siquiera voy armado. Maté a su amigo por casualidad, pero eso sí, frente a frente. Así que si va a matarme, hágalo. No le haga caso. Está desquiciado. Cállese. Los que están desquiciados son ustedes. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy un armero. ¡Ande, máteme! Está bien. Te espero a la salida del pueblo.
No me gustaría matar un tipo como tú dentro de una cantina. No, por favor. Es el esposo de mi hija. Por favor. Ahí estaré. Está bien. Te espero dentro de una hora. Prepárate. Lo mismo dijo su amigo. El número uno este. ¿Estaré despierto? ¿Cómo? Pellízqueme. ¿Qué? ¡Que me pellizque! ¿Sabe algo de mí? Sí. Lo escucho. Ha matado cerca de 100 hombres. 104. Marco 106. Y según la tradición y el código de honor, el que mata al número uno debe ser muerto por el número dos. 104 muertes. Jamás pensé que me enfrentaría a alguien así como este. ¡Pero estás loco! Sí, sí lo estoy. ¡Te quieres morir! Y no es lo mejor. Me han quitado el trabajo. Nos están matando de hambre y nos han quitado absolutamente todo. ¿Qué? ¿Acaso quieres que sea un cobarde? ¡Te van a matar! Si no lo hace, lo hará otro cualquiera. A cualquier hora, a cualquier día. Es que no significó nada para ti. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me pase la vida escondido, temblando de miedo? ¿Que huyamos del pueblo donde están enterrados mis padres y que nos cambiemos el nombre? ¿Qué clase de hombre quieres que sea? Es que no podemos ser felices. Parece que no, Ana. Para ser un hombre, hay que saber manejar un arma y mientras no lo hagas, eres la mitad de uno, tal vez menos. Arturo, no. Por favor. ¡Suéltame! Por favor. Thank you.
¿Qué quiere? ¿Jugar conmigo? ¡Mátame! ¡Ande, máteme! ¡Máteme! ¡Máteme! Otro lo hará. ¡Espere! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Arturo! ¡No! ¡Enséñame a matar! ¡Marcado! ¿Cómo soy? Eres un hombre bueno. No, soy un pobre diablo. Eso es lo único que soy. No, tus padres te dieron una educación. Una educación que no sirve de nada en este tiempo. Todos en el pueblo hablan de mí como si fuera un pobre diablo. ¿Qué clase de respeto sentirías por mí? ¿Qué clase de respeto sentirán mis hijos por mí? ¡Qué orgullo! Lo único que sé es arreglar armas, limpiar, barrer. Esa es la clase de marido que quieres. Me casé contigo, ¿no es verdad? Me dejo. No hay otro camino. Pero volveré, Ana. Volveré porque te amo. Mi madre es la que ordenaba en mi casa. A mi padre no le gustaba discutir, así que se encerraba en el taller. Ahí fue donde aprendí su oficio, igual que lo aprendió de mi abuelo. ¿Murieron? Ajá. No sé cómo una familia puede hablar de respeto a la vida cuando se dedica a componer armas. Es por eso que mi padre me enseñó a no usarlas. Eres un pajarraco extraño, ¿sabes? Siempre lo he sido. Pero quiero dejar de serlo. El día que dejes de serlo, te costará la vida. Todo mi gente lo ha buscado por todas partes. Y hasta el jefe de armas con sus rurales ha colaborado. Y no lo encontramos mucho. Se fue. ¿Y no era eso lo que querían? ¿No era eso lo que querían todos? Pues ya pueden estar contentos. Arturo fue a hacerse hombre. Vamos, papá. Primera lección. Nunca tome un arma por donde no debe. Dispare. La verdad, no sé cómo le di a Marcos. Ya empiezo a creer en Dios.
¡Dispare! Bueno, pues algo es algo. ¿Por qué? Si solo dije la verdad. Lo extrañas mucho, ¿verdad, hija? Con toda mi alma, papá. Pero sé que regresará. Estoy segura que va a regresar. Claro que sí, hija. Volverá. No te preocupes. Toma, llénala. Se nos hace tarde. Aquí está. Cara al enemigo, muchachito. ¡Maldito marcado! Desafíes en desventaja.
No, tú sigue bañándote. Yo voy a esperar un poco a que se caliente el agua. Número 8. Nunca confíes en nadie. ¡Maldito seas! ¡Marcado! Arturo. A ver si no te queda grande. Diego López, hola. Vengo por ti, muchacho. Ser el mejor es llevar una lápida muy pesada sobre los hombros. Prepara tu arma. Ahí te espero afuera. No puedo hacer nada por ti, hijo. Pero si quieres, le explico. Vamos. We'll be right back.
estuvo mal. ¿En qué clase de bestia tiene uno que convertirse para sobrevivir? En un hombre. Yo soy un hombre. ¡Soy un hombre! ¡Soy un hombre! ¡Mejor! ¡Lo oyeron! ¡El mejor! ¡A cuántos más tengo que matar! ¡A cuántos! ¡Cuántos hombres más! No he podido dejar de pensar en ella. ¿Crees que te espere? Sí, estoy seguro de eso. ¿Y usted ha estado enamorado alguna vez? Sí. Hace mucho tiempo.
es lo que voy a hacer. Te voy a dar la oportunidad de que dispares primero. ¡Saca! No, Marcado. ¡Sácame, que trefe! ¡Saca, animalejo! ¡Saca! ¡No tienes agallas! ¡No me empuje! Voy a contar hasta tres y voy a disparar. Una. Dos. Tres. ¿Cuántas balas tiene una pistola? ¿Cuántas? 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 ¡Seis, maldito sea! ¿Cuántas balas tiene una pistola? ¿Cuántas? Seis. Repítelo. Seis. ¡Seis, maldita sea! Seis, ¿verdad? No lo olvides. Una de ellas puede salvarte la vida.
calle es Alicia. Él es Arturo Martínez. ¿El más rápido? Todos hablan de ti, muchacho. Dicen que tú mataste a Diego López. ¿Él fue? Después te platico su récord. ¿Podrás arreglártelas tú mismo? ¿Es usted Arturo? ¿El señor Arturo? El número uno. Sí, claro. Eso dicen. Las noticias corren rápido, amigo. Y aquí sabemos que usted es el número uno. Oiga, usted mató a Marcos y le dio un tiro en una oreja. La izquierda. Luego le arranqué la derecha. Luego le di un balazo en la mano derecha y en la mano izquierda. Luego le arranqué una pierna. Y al final le di un balazo entre los ojos. Claro que los sesos se desparramaron por todos lados manchando a los curiosos. Pero fui mucho más cruel con Diego López. ¿Quiere que se lo cuente? No, no, gracias. Basta. Esa es la verdad. Puede decir que yo se la conté. ¿Alguna duda? No, ninguna. Urgente, por favor. Muy bien. Morir, ¿no es eso? No lo vas a lograr en la forma en que lo buscas. No con una bala, Marcado. ¿Y sabes por qué? Porque eres el mejor, el más grande. Vas a morir de viejo en una cama. Y yo quiero estar a tu lado. Morir contigo. Es demasiado pedir. No te puedo querer, Alicia. Pero yo te quiero y con eso basta. No tengo nada que darte. Más que un vacío que no quiero compartir con nadie. En realidad, el Marcado está muerto. Murió hace muchos años. Cuando... Fue una verdadera desgracia. El Marcado los esperaba en su rancho. Llegaba de unas vacaciones que pasaron en la casa de la madre de ella. Y entonces la anchón naufragó, pereciendo ellas atrapadas sobre unos maderos. Ella y sus hijos. Fue terrible. Desde entonces el Marcado anda como un solitario. Y hasta parece que está muerto desde el día que le entregaron los cadáveres de su esposa y sus hijos. Es por eso que anda buscando la muerte. No, mi amigo, ni la va a encontrar. No ha nacido el hombre que le mete una bala en el corazón. No se lo diga a nadie. Pero yo también creo que no ha nacido. ¡3 días! ¿Qué les parece, eh? Hay que hacerle un gran recibimiento. Después de todo, su fama nos ha traído gran auge a este pueblo. Lo nombraremos hijo predilecto. Imagínense cuando todo el pueblo venga personalmente a conocerlo. Y le daremos las llaves del pueblo. ¡Basta! ¿Saben ustedes lo que son? ¿Lo saben? Primero quisieron crucificarlo. Y ahora lo quieren glorificar. ¿Pero qué clase de gente son ustedes? Bueno, reconozco que no fuimos muy justos con él. Pero... ¡Fuera! ¡Fuera de mi cantina! ¡No quiero que vuelvan a poner los pies aquí! ¡Fuera! Después de todo, no hay ninguna ley que prohíba que le hagamos un homenaje.
Y usted también, alguacil. Por favor, lárguese de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Sabía que volvería, papá. Lo sabía. Así es que te vas. Tengo que reunirme con Ana. Espero que no se te haya olvidado lo que te enseñé. No te preocupes, Marcado. Creo que aprendí la lección. Mil más. Yo pago. ¿Tramposo? Te estoy llamando bandido. A mi hermano nadie le llama bandido. La ponzoña. ¡Maldito marcado! Ese hombre lo había hecho trampa, Marcado. Tú lo provocaste.
Y lo provocaste porque estás enfermo. Necesitas matar como todos los asesinos. Solamente que tú encontraste un buen pretexto. La muerte de tu familia. También estás marcado, muchacho. Con la sangre de un inocente. Si tanta necesidad tienes de morirte, ¿por qué no te das un tiro? ¡Anda, inténtalo! ¡Iré por ti! ¡Iré por ti! ¡Si es que antes no me encuentro con tu cadáver! ¿Quieres, hijo? Fama, papá, fama. ¿Lo conoces? ¿Lo conocía? Era un bravucón que traía soldada toda la región. Que Dios tenga en su santa gloria. Termíname, que tengo prisa. Thank you.
bienvenida. ¡Te consideramos hijo predilecto de este pueblo! Y queremos agradecerte toda la prosperidad, la felicidad y la tranquilidad que nos has traído. Y te damos las gracias porque nos has dado tranquilidad y paz, y te extrañamos mucho. Bienvenido, Arturo. Y Ana. Te estoy esperando. ¡Abre! Hay algo que debo de hacer. ¡Cenizas! ¡Solo cenizas de este maldito lugar! Eso habrá que verlo. Mm-hmm.